Soy Marina Ruiz Rodríguez, soy poeta, editora de Astrolabio Editorial y perfumera. Y trabajé en dos espacios para el programa para la atención y el desarrollo de los públicos específicos del Estado de Morelos. Trabajé con dos grupos. El taller que hice fue de libros artesanales, encuadernación artesanal y escritura. Los dos grupos son las mujeres de la Casa Refugio, que es parte del IMED, o sea, del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, y con un grupo de mujeres que son internas del Cerezo Morelos, que se ubica en Atlacholoaya. El taller consistió de dos partes generalmente, que fue una parte que era la escritura y la otra parte que era el aprendizaje de la encuadernación. En la escritura utilizamos diferentes formas de escritura, escritura automática, ejercicios dadaístas, ejercicios de sensibilización para la escritura. La idea es que ellas estimularan su proceso de escritura, darles herramientas para que se expresaran. Básicamente esa era la idea, darles herramientas para que se expresaran. Y empezamos con ejercicios de escritura, por ejemplo, de escuchar el corazón y escribir qué es lo que decía. Escribir con fluidos corporales, después de haber hecho ejercicios con plumas, con frutas. Pues la idea era básicamente estimularlas para que soltaran la pluma, como se dice. Y después hicimos el trabajo de encuadernación, que fue un trabajo muy divertido. Fue un poco difícil que nos permitieran acceder los materiales, ingresar los materiales dentro del Cerezo. Hubo una cuestión burocrática muy larga, como es de esperarse, porque los materiales pues son guillotinas, tijeras, cúters, agujas, pegamento, entonces eso era como un poco problemático. Pero finalmente lo pudimos hacer, ingresamos el material y entonces empezamos enseñando diferentes técnicas de encuadernación y ellas estaban muy contentas, sobre todo en esta fase. Hubo muchas más porque el grupo aumentaba o disminuía según el día en que yo iba, que era todos los miércoles de 4 a 6, y entonces pues era interesante que había unas que siempre venían, pero había unas que de repente aparecían cuando habían cosas interesantes, entonces parecía que se corría la voz y entonces llegaban un montón. Sobre todo pues también, entre otras cosas, las estimulaba que el material que estábamos dando pues era gratuito y ellas pues se pasaban una tarde divertida y aprendían, y sobre todo ellas decían, es que a mí me impresiona, que yo pensé que no podía hacer nada y de repente tengo un cuaderno, ¿no? Y lo hice con mis manos. Entonces eso era una de las cosas que las estimuló mucho. Después del taller de encuadernación lo terminamos haciendo libros pop-up o libros tridimensionales, que son estos que los abres y salen bonitos. Entonces, como que en este proceso se fueron quedando las que realmente estaban muy interesadas en juntar las dos cosas, que es el taller de libros artesanales, juntar la escritura con la elaboración. Entonces empezamos a elaborar un proyecto de libro que unificaba tanto lo que se había aprendido en uno de los talleres como el de la escritura, ¿no? Pues este libro se llama Fragmentos de Mujer, que es el resultado de este proceso de trabajo entre las chicas y yo. Elegimos muy bien los elementos que están dentro del libro, ellas los eligieron. Decidimos que fuera una encuadernación sencilla, porque una encuadernación más elaborada iba a llevar mucho tiempo y nosotros teníamos un mes ya para elaborarlo. El taller duró 5 meses, en realidad se extendió un mes más. Teníamos poco tiempo para elaborarlo, entonces decidimos que se llamara Fragmentos de Mujer porque durante todo el taller la escritura era de una parte de ellas, se quedaba en esta escritura. No, ellas se reconocen como mujeres que no son un todo cerrado, ¿no? Que no cambia, sino que todo el tiempo están cambiando. Entonces, la idea de Fragmentos de Mujer era eso, ¿no? Mostrar que unas partes de su vida, mostrar su vida, porque eso era importante. El libro es una conexión entre las de afuera y las personas de adentro y las personas de afuera. Entonces, pues por eso mismo tiene una ventana en la portada del libro, ¿no? Porque es un echar un vistazo hacia el interior del Cerezo y ver que ahí hay una historia de las mujeres del siglo XXI, que esa es la cosa que aparece en la portada. Es un juego dada con recortes, que fue uno de los ejercicios que hicimos mucho dentro del taller de escritura, que era construir con un montón de
palabras recortadas al azar del periódico, de revistas, un discurso. Entonces ellos tenían que jugar primero con todos estas palabras y construir su discurso, ¿no? Con palabras que les daban otros, ellos construían el discurso que hablaba de lo que ellos querían hablar. Entonces una de ellas, que después salió, hizo este, que empieza diciendo: Historia Mujer Siglo XXI, inició un estudio alternativo. Entonces, ¿por qué era importante poner esto? Porque es la historia también de las mujeres de hoy, ¿no? Las que están allá también están haciendo una historia de las mujeres. Sí, es una historia menor, pero es historia también, ¿no? Entonces era importante decir que esto es un documento de ellas. Y luego, bueno, cada uno de los libros está decorado por ellas y cada libro es diferente. Utilizamos tela y vinagris. Y la idea era eso, ¿no? Esta tela no se corre, no se deshila, entonces tenía una practicidad también elegir los elementos, ¿no? Bueno, el libro lo presentamos dentro del Cerezo. Dentro del Cerezo hicimos una presentación con la licenciada Dalit, que es la subdirectora de la sección femenil del Cerezo Morelos. Fue Fabiola Meléndez, de Infraestructura Cultural. Y bueno, estuvieron presentes las internas y algunas representantes de derechos humanos también y de otras instancias, de otras personas interesadas en los proyectos que se elaboran adentro del taller o adentro del Cerezo, ¿no? ¿A quién quiero agradecer? Pues al Instituto de Cultura de Morelos, a Culta, a Fabiola Meléndez, que me apoyó muchísimo. Siempre que algo se me atoraba le llamaba y ella siempre estaba dispuesta a ayudarme en los procesos burocráticos que dentro del Cerezo pues son muchos. Y a las chicas que quisieron, y sobre todo a las chicas que quisieron venir al taller, desde la que vino una sola vez, como lo digo en la introducción del libro, desde la que vino hizo y se llevó un libro hecho con sus manos, un cuaderno hecho con sus manos, hasta las que se quedaron a escribir y a publicar, porque para ellas ha sido un proceso muy importante de revalorización de su propia labor como artistas, porque son mujeres artistas, de reconocerse así como escritoras, ¿no? De ver una perspectiva de sí mismas que no, a la cual no habían tenido acceso. Entonces eso ha sido muy importante, y algo que quiero agregar es que precisamente para revalorar su proceso y su trabajo es que elegimos hacer el libro en forma de facsímil. Es su texto escrito con su mano, con sus errores ortográficos, con todo lo que significa, con todo el valor de la imagen, de la caligrafía, y abajo la transcripción de estos textos. Aunque mi trabajo dentro del proyecto de programas para públicos específicos, digamos que se terminó, yo he seguido ingresando al Cerezo, no solo para darle seguimiento al taller, sino para fusionarlo con otros talleres que están funcionando a través de derechos humanos, y estamos empezando a generar una nueva editorial de mujeres. Y bueno, creo que esto es importante porque este proyecto no se queda ahí, sino que trasciende hacia otras esferas que están en beneficio de esta sociedad marginada que son las mujeres.